nobody has to go to work. ¿Qué tal, amigos de FFC? Tenemos a uno de los protagonistas de la cartelera de esta próxima edición. Como lo ven en pantalla, está Diego de León Wilson. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jordan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Diego, bueno, importante tu nombre en la cartelera del FFC. ¿Cómo se dio tu llegada al evento más importante de MMA? Gracias a mi representante Luis Guillermo, que se puso en contacto con Jackson, y ahí llevamos un acuerdo, pues, para una nueva categoría. Vamos a estar ahí peleando. Así es, Diego. Bueno, ya se conoció tu rival, es el ecuatoriano Víctor Amaya. ¿Qué sabes acerca de él? No mucho, sí lo he visto. He visto una pelea ahí que me enseñó mi representante y vamos a ver. De hecho, nos llevamos el triunfo, ¿no? Como siempre. Importante que vengas tú con un triunfo frente a Roy Quispe en el último evento que participaste. Cuéntanos, y a la gente cuéntale, ¿cómo se dio ese triunfo brevemente? Pucha, fue bien difícil porque la pelea estaba bien, bien dura. Mi rival sí, todo el rato estaba para adelante y felizmente se dio, pues, la oportunidad y le encajó una palanca y le pude ganar. Una categoría de un peso pactado de 68 kilos, llegas bien para la pelea, ¿no hay que sufrir un poco en lo que es la corta de peso? No, todo bien, sí, es algo, está bien ese peso. Este debut en el FFC frente a un rival internacional, pues de nuevo te pone en vitrina tu nombre luego de estar, bueno, algún tiempo alejado y posiblemente combatir más adelante por un cinturón. Sí, de todas maneras eso es lo que buscamos, ¿no? Competir por el cinturón de la organización. Y otra cosa importante es que volvemos a pelear en el Rosedal también después de tiempo. Así es, Diego. Sí. Bueno, tú lo conoces el Rosedal prácticamente. Sí, claro. He dado mis mejores peleas, han sido ahí, creo. Cuando fuiste campeón en otra organización también nos recordamos ahí con el cinturón. Batallas fuertes, claro, cuando fui campeón también, antes de Navidad del 2012 creo más o menos fue. Sí, y esa es toda la gente y todo el público y tu fanaticada que quiere ver ese Diego Wilson que daba esas grandes batallas como tú me lo mencionas. Obvio, sí, estamos regresando, ya estamos retomando poco a poco el ritmo, el nivel de antes y a superarlo nomás, ¿no? Cuéntanos, ¿con quién estás trabajando? ¿Quién está en la parte táctica y técnica tuya? Mi profesor, Coco Portaro, pues él se encarga siempre de mi preparación física, de pulirme en todos mis aspectos. Tú sabes que uno es striker, pero igual a mí me hacen hacer bastante suelo, bastante piso para no estar débiles en ese aspecto, ¿no? ¿Algún mensaje que le mandarías a tu rival, el ecuatoriano Víctor Amaya? Que venga bien preparado, se va a meter con el león a la jaula. Caramba, señores, lo han escuchado entonces. Diego Wilson estará en la edición número 28 del FFC este 19 de julio. Bueno, Diego, ¿tus aficionados, alguien que desees agradecer para ir terminando? Sí, a mi fisioterapeuta, Pablo Estetic, y a todos mis auspiciadores en sí, a todos. Muchas gracias por la oportunidad, de Strong. Y a todas las marcas que me vienen apoyando, a Rescate, a FFN, a Universe Nutrition, a Calavera Brand, todos mis auspiciadores. Bien, Diego, éxitos y muchas gracias. Gracias.